Luego de 7 años orbitando la Tierra trazando una elipse, la segunda fase de un cohete Falcon 9 de SpaceX chocará con la Luna el próximo 4 de marzo. Los restos del cohete impactarán contra nuestro satélite natural en el lado oscuro, por lo que el impacto no podrá ser captado desde nuestro planeta. Sin embargo, el lunes 7 y el martes 8 de febrero podrá ser visto sobrevolando el lado nocturno de la Tierra. El objeto ha sido identificado como el 2015-007B y será seguido por numerosos sitios web, pero si no lo tiene podrá apreciarlo a través del proyecto Telescopio Virtual durante las noches del lunes y del martes desde las 6 de la tarde. Varios satélites que orbitan la Luna podrán recopilar observaciones sobre el cráter del impacto. Como se recordará, la segunda parte del cohete que se estrellará con la Luna partió el 11 de febrero de 2015. Tiene un peso de 4 toneladas y se dirige a la Luna a una velocidad de 2,58 kilómetros por segundo.